Looks over the left side, caught by Craig on the way to the end. Throw Montana. Steps up, throws. Montana could very well be his third Super Bowl MVP. Someone take the monkey off Montana! Familia Niner, sean todos bienvenidos a Canal 49 una semana más. Empezamos con el análisis de los rivales de la temporada 2022. Como cada temporada, vamos a empezar uno por uno. Antes de continuar, no olviden suscribirse al canal, invitar a más aficionados Niners a hacerlo, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Ya saben que en las redes sociales estoy como Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. Les recuerdo que ya está activo el botoncito de unirse para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, puedan participar en los regalos que hay en este canal. Este viernes hay sorteo, guantes, portador de credenciales y vaso de los 49ers. Además, ya está activo el botoncito de Super Thanks, en donde pueden seguir apoyando esta plataforma llamada Canal 49 y dedicada al mejor equipo de la NFL, los San Francisco 49ers. Pero vámonos de lleno con el contenido porque hay mucho de qué hablar. Así que prepárense porque comenzamos. ¡Go Niners! Es hora de empezar a desmenuzar a detalle a los rivales de los San Francisco 49ers para este 2022. En el podcast y el canal 49 de la semana pasada, hicimos una revisión rápida de las 18 semanas, pero es hora de irnos una por una, y de aquí a que comience la temporada regular. Iremos analizando minuciosamente a todos y cada uno de los 14 rivales que enfrentará el equipo en 17 semanas. Así que, comencemos con esta saga que terminará, claro, con el análisis a profundidad de los San Francisco 49ers. Toda una aventura nos espera en esta temporada. Rivales de la división sur de la nacional, de la oeste de la americana, obviamente el oeste de la nacional, y los rivales que ya todos conocemos nos toca enfrentar de acuerdo a nuestra posición la temporada pasada en la conferencia, y el rival 17, que este año son los Delfines de Miami. Comencemos pues con nuestro rival de la semana 1, los Chicago Bears. Los Chicago Bears, u Osos de Chicago, son un equipo profesional de fútbol americano de la NFL, con sede en Chicago, Illinois. Forman parte de la división norte de la Conferencia Nacional y su casa es el Soldier Field. El equipo fue fundado en Decatur en 1920 con el nombre de Decatur Staleys y es junto a los Arizona Cardinals una de las únicas dos franquicias fundadores de la American Professional Football Association que posteriormente se convertiría en la NFL y que todavía permanecen en la liga. Los Staleys se trasladaron a Chicago en 1921 y se hicieron llamar Bears un año después. Los Osos son uno de los equipos más grandes de la NFL. A lo largo de su historia han ganado un total de 9 títulos nacionales, 8 campeonatos pre-Super Bowl y un Super Bowl, 4 títulos de conferencia y 19 títulos de división. Son el equipo con más números retirados de toda la NFL y el que cuenta con más miembros en el Salón de la Fama del fútbol americano. También son la franquicia que más partidos ha ganado en la historia de la NFL. Así que, como verán, enfrentar a los Osos de Chicago es enfrentar mucha historia en el mítico Soldier Field o Estadio del Soldado. Como ya mencionamos, los Osos forman parte de la división norte de la Conferencia Nacional y cada año compiten por el título de esa división contra los Green Bay Packers, los Minnesota Vikings y los Detroit Lions. En 2021, los Osos ocuparon el tercer lugar de la división con un récord de 6 ganados y 11 perdidos. Su entrenador en jefe es el recién llegado Matt Eberflus, quien cuenta con 30 años de experiencia como entrenador, 13 en la NFL y 17 a nivel universitario. Viene de los Colts, donde pasó las últimas 4 temporadas como coordinador defensivo. Sin embargo, la idea de la organización es a todas luces mejorar el lado ofensivo del equipo, pues los Colts tuvieron la 13ª mejor defensa de la NFL el año pasado, top 5 contra el pase y la 4ª mejor capturando quarterbacks. Los Osos están intentando resurgir en 2022 ante una división complicada con Aaron Rodgers, Kirk Cousins y Jared Goff. Los Osos cuentan con una de las temporadas más fáciles, por decirlo así, pero veremos si lo pueden aprovechar. La ofensiva de los Osos terminó 2021 en la posición 24 de toda la NFL en yardas producidas por encuentro, 30 por pase y 14 por corrida. Y fueron la 27 de toda la NFL en puntos anotados, produciendo tan solo 18.3 puntos por partido. Justin Fields no tuvo el debut de ensueño que se habría esperado para el electrificante quarterback estelar de Ohio State y terminó como uno de los peores de la NFL, generando apenas 1.870 yardas por aire, 6.9 yardas por envío, 155.8 yardas por
por encuentro, 7 touchdowns y 10 intercepciones, con un rating de 73.2 y capturado en 36 ocasiones. Además, estuvo fuera 2 semanas por lesión en la rodilla. Como verán, la ofensiva de los Osos necesitará ayuda en este 2022 para ayudar a Fields a mover el balón, pues las 420 yardas que aportó por tierra tampoco le podrán ayudar a los Osos a resolver los problemas. Para eso, trajeron a Luke Getsky como coordinador ofensivo con 7 años de experiencia en la NFL, todas con los Packers, con quienes estuvo como coach de quarterback las últimas 3 temporadas. Algo de la experiencia de trabajar al lado de Rodgers tendrá que ayudar a Fields a mejorar en este 2022. Veremos si este es un año de crecimiento para la ofensiva de Chicago. La defensa de los Osos en 2021 fue la 6ª mejor de la NFL en yardas permitidas, la 3ª contra el pase, la 23 contra la corrida y la 22 en puntos permitidos con 23.9 puntos por encuentro. Capturaron mucho a los mariscales de campo y en general terminó siendo una unidad sólida, solo que fueron de los peores robando balones con un diferencial de menos 13. Para acabar de apuntalar a la unidad, trajeron como coordinador defensivo a Alan Williams, quien tiene 30 años de experiencia con 21 en la NFL. Williams, quien ya trabajó con Eberflus en Indianapolis como coach de backs defensivos, viene a intentar mejorar los aspectos flojos de la unidad, que no son muchos, pero que son importantes para poder competir en una división que cuenta con el MVP de las últimas 2 temporadas, Aaron Rodgers, y unos Packers que son el rival a vencer allí. Por segundo año consecutivo, los Osos terminaron como la 9ª mejor unidad de equipos especiales, con el pateador Cairo Santos, que anotó 26 de 30 goles de campo para un 86.7% de efectividad y 27 de 28 en puntos extra con 96.4 de efectividad. Debajo de las 40 yardas se mantuvo perfecto, pero arriba de las 40 yardas falló 4 intentos. Su pateador de despeje, Pat O'Donnell, ha sido un pateador sólido con los Bears desde 2014. En 2021 promedió 46.2 yardas por despeje, siendo el 17 de la liga. Va mejorando y este 2022 podría ser un gran año para él, aunque no con Chicago. Su regresador de despeje, Khalil Herbert, regresó 27 patadas para 650 yardas, promediando unas nada despreciables 24.1 yardas por devolución, aunque nunca llegó a la zona de anotación. Y por último, Jakeem Grant, como regresador de despejes, devolvió 23 patadas para 539 yardas, promediando unas muy buenas 17.3 yardas por despeje, pero veremos quién lo sustituye en este 2022. En general, una buena unidad que sin duda ayudará mucho en la posición de campo y en sumar puntos a los Osos de Chicago. La agencia libre golpeó a los Osos, tal vez no monetariamente porque lograron hacer espacio en su tope salarial, pero perdieron algunos nombres valiosos de cara a esta nueva temporada. El más importante sin duda, Khalil Mack, quien partió a los Cargadores de Los Ángeles. Además, Allen Robinson, el receptor estelar, se dirigió a Los Ángeles también, pero con los Rams. Dos de sus quarterbacks suplentes, Andy Dalton y Nick Foles, volaron a Nueva Orleans e Indianapolis respectivamente. Su guardia derecho, Jermaine Ifedi, se fue a Atlanta y Jakeem Grant, su regresador de patadas de despeje, se unió a los Browns, al igual que su pateador de despeje, Pat O'Donnell, quien ahora forma parte de los Packers. Otros jugadores como James Daniels, Damien Williams, Deon Bush o Elijah Wilkinson dejaron la organización para este 2022. A cambio, los Osos vía agencia libre trajeron al esquinero Tavon Young, proveniente de los Ravens, Byron Pringle, receptor de Kansas City, o Trevor Seaman, quarterback de los Santos, entre otros. Aún tienen contratos por resolver, pero la agencia libre no fue algo que haya puesto muy felices a los aficionados de los Bears en este 2022. Con 11 picks, los Osos seleccionaron 6 jugadores ofensivos, 4 defensivos y un pateador. Apostaron en cantidad a la ofensiva y calidad en la defensa, pues en sus 2 primeras selecciones, que fueron en la 2ª ronda, se llevaron al esquinero de Washington, Kyler Gordon, y al safety de Penn State, Jaquan Brisker. Después, en la 3ª ronda, al receptor de Tennessee, Velus Jones Jr. En la 5ª ronda, tomaron al liniero ofensivo Braxton Jones de Southern Utah y al ala defensiva Dominic Robinson de Miami. En la 6ª ronda se llevaron 3 jugadores, el liniero ofensivo de San Diego State, Zachary Thomas, el corredor Tristan Ebner de Baylor y el centro de Illinois, Doug Kramer. Para finalizar, en la 7ª ronda también se llevaron 3 jugadores, empezando con el liniero ofensivo Jaitre Carter de Southern University, el safety Elijah Hicks de California y Trenton Gill, pateador de NC State. Un draft muy nutrido para los Osos que les ayudará a llenar algunos espacios, sobre todo en el perímetro, en la línea ofensiva y un par de armas más para Justin Fields. Un draft 2022 que me parece les devolvió un poco la calma a los fans de Chicago.
Los Osos están en su segundo año de reconstrucción en 2022, después de que en 2021 pusieran la primera pieza en el rompecabezas, que era el quarterback, alrededor del cual intentarán levantar un proyecto a futuro, y lo encontraron con Justin Fields, o al menos ese es el plan después del fracaso llamado Trubisky. En este 2022 limpiaron la casa y hay un nuevo staff de coacheo que intentará llevar por una nueva dirección al equipo. También perdieron piezas muy importantes en la agencia libre, y un tan nutrido draft apunta a que los aficionados de los Osos deberán tener paciencia para ver resultados en la organización. Sin embargo, los Osos tienen aún talento y con suerte podrían buscar repetir el récord de 2021. Y es que, en una división con Green Bay y Minnesota, es difícil pensar que puedan aspirar a algo más allá del tercer lugar. Y menos sin Khalil Mack y con tantos novatos. Y no los pongo en cuarto lugar porque siempre estarán los Leones de Detroit. Fields será un jugador más peligroso en 2022 y podría ser factor determinante en algún partido donde la defensa sostenga el equipo. Pero veo a los 49 llevándose la victoria en la primera semana en el Soldier Field. ¿O ustedes cómo ven? Los miembros dorados de Canal 49. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Si quieres formar parte de este selecto grupo y gozar de sus beneficios, dale click al botón unirse y forma parte de la familia de Canal 49. ¡Go Niners! Una vez más llegamos al final de Canal 49, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Si les gustó el video, regálenme un pulgar arriba. Suscríbanse al canal, inviten a más aficionados Niners a hacerlo, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo mis nuevos contenidos. Síganme en las redes sociales como Canal 49 Oficial en Facebook, Twitter e Instagram, y en Twitch como Canal 49. El botoncito de unirse ya está activo para que se vuelvan miembros dorados de Canal 49, y también ya está activo el botoncito de Super Thanks para que sigan apoyando a esta plataforma. Nos vemos el viernes para el sorteo, señores, cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos, mucha buena vibra, ya lo saben. ¡Go Niners!